Muy bien, queridos amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes quienes nos están acompañando, ya se están conectando. Gracias a ProBandas. Vamos compartiendo, por favor, este live, que sin lugar a dudas será un evento sin precedentes. Es una entrevista muy singular, muy esperada. Vamos a aprender mucho, vamos a recordar. Vamos a saber más sobre la historia de las bandas en Latinoamérica, en el Perú. No se la pueden perder. Así es que, por favor, queridos amigos, les pedimos, vayan conectándose, vayan ingresando al enlace de esta transmisión en vivo que está realizando ProBandas, porque tenemos un invitado especial, un invitado que realmente va a engalanar esta tarde. A quien tenemos, con quien tenemos una gran relación, mucho cariño y le debemos también mucho. Entonces, bueno, agradeciendo a todos por su presencia, ya vemos que se están conectando, les compartimos, les pedimos por favor que compartan este enlace. También agradecer a todo el equipo encargado de este proyecto que está detrás trabajando sin descanso, a Jimmy Pereira, Joe Mendoza, Juan Pablo Larrea, Héctor Caicho, Álvaro Espinal, Miguel Lira, Celedonio Quispe, todos los que forman parte de la gran familia de ProBandas. El día de hoy tenemos efectivamente un invitado especial. Él es un gestor del trabajo con las bandas, con las bandas de Latinoamérica, con las bandas, pero desde hace muchísimos años. Y no por eso queremos decir pues que está mayorcito, no para nada, sino que es muchos años en que insistentemente ha venido trabajando desde que yo estaba en el colegio y desde que aquí no había absolutamente nada con referencia a un movimiento de bandas consolidado, a un trabajo de bandas llevadas al nivel sinfónico, a lo que el día de hoy, bueno, pues estamos aspirando y poco a poco vamos teniendo. Con él tendremos una charla para conocer más, como les menciono, sobre las bandas en Latinoamérica desde sus inicios y también sobre su nuevo proyecto, un proyecto que en estos tiempos pues cae muy bien, ayuda mucho como siempre, enfocado en los profesores, en los directores de bandas. Nos referimos a Latin American Workshop 2020, evento que va a brindar una serie de conferencias, conciertos de los músicos más importantes de nuestra región. Y para cual el día de hoy tenemos una gran sorpresa, una muy especial sorpresa, tremenda deferencia que ha tenido nuestro invitado, porque sortearemos dos becas entre los asistentes a esta entrevista. Así es que por favor, de una vez a compartir con todos, porque tenemos pues algunos requisitos para poder acceder a este sorteo. Y solamente tenemos que hacer tres cosas. En primer lugar, pues darle like a la página de ProBandas y al trabajo que estamos ahora en la entrevista, comentar, hacer algún tipo de comentario y compartir esta transmisión en su muro. Repito, darle like, hacer un comentario y compartir esta transmisión en su muro. De esa manera van a cumplir con todos los requisitos para participar de este sorteo. Son dos becas completas para poder participar de este evento que ya hablaremos más adelante. Ya estaremos un poquito compartiendo los detalles. Entonces, quizás muchos lo conocen, quizás muchos saben de quién yo estoy hablando, porque al igual que yo hemos aprendido mucho, hemos disfrutado de los beneficios que esto ha ido trayendo a nuestro gremio, a la escena de las bandas sinfónicas en el Perú. Nos ha ayudado mucho a seguir desarrollando nuestra carrera. Pero quizás muchos otros no saben de quién estoy hablando, de quién, a quién tenemos este día. Como les decía, es el principal gestor de las bandas en Latinoamérica. Y por favor, recibimos al señor Juan Guillermo Ramírez. Bienvenido, Juan Guillermo. Carlos, gracias por tu saludo y la exageración. Wow, estás exagerando bastante desde el principio, pero bueno, No, aprecio por mucho favor. el cariño. Estás hablando desde el cariño, más no es de la realidad, pero aprecio igualmente tu saludo, por supuesto. Encantadísimo de estar aquí con ustedes.
Gracias, Juan Guillermo, y bueno, admirable la humildad, pero era preciso mencionar que evidentemente cuando, si retrocedemos un poco en la década de los noventas, finales, digamos, de los noventas, cuando todavía lo que existía mucho, y siendo muy particular en el Perú, eran las bandas de música, bandas más de pasacalle, de desfile. Todavía no había un trabajo profundo, digamos, en implementar una plantilla, en buscar un instrumental de calidad. Entendemos también la coyuntura de nuestro país, las dificultades, pero teníamos ahí siempre a un personaje. Teníamos un personaje que cada vez que venía estaba ahí, con el dedo ahí, ahí. Oigan, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y no solamente nos venía pues a pedir pues para cuándo, sino decía, ok, es que esto se hace así, prueben de esta manera, hagamos estas cosas, miren, les presento lo que está pasando en otras partes, porque hoy la tecnología pues es otra cosa, pero estamos hablando de hace más de 20 años, cuando pues no teníamos la facilidad de poder ver por internet muchas cosas tan a la mano, y ese eres tú, y ese eres tú, y te tenemos aquí, así es que pues había que mencionarlo. Bienvenido. Gracias, Carlos, muy, muy gentil de tu parte y gracias a Probanda Latinoamérica por la invitación. Me da mucho gusto verlos a ustedes. Yo los conocí, wow, como dicen los abuelitos, y yo lo cargué. Si yo lo cargué, si esos muchachos yo los cargué, claro, yo los recuerdo a ustedes, pero cuando eran unos chiquillos y ahora ya grandes, unos hombres hechos y derechos con proyectos inmensos como este de Probanda. Pues gracias por la invitación, por la deferencia. Aprecio mucho, de verdad. Es para mí conversar con ustedes ya desde otra perspectiva, desde otro segmento, digamos, un poco diferente a todo esto. Y valga la aclaración lo que decías, las bandas en Latinoamérica, eso va para no para hablar una hora, sino días enteros. Hombre, de mi vida le he dedicado más de 30 años al mundo de las bandas y esto ha sido fascinante. Imagínate, claro. No, si hay una persona pues que sabe de lo que ha pasado en Latinoamérica y cómo ha sido ese proceso, con qué cosas lidiar, no solamente con lo que es instrumental, sino con los procesos mismos, con los músicos, los directores, pues eres tú la persona más indicada. Me permito un momento saludar a Claro. todos los que están conectándose. Tenemos gente de Latinoamérica que se está conectando con nosotros. Tenemos gente de Perú, tenemos gente de México, de Argentina, de Colombia, que ya se están conectando. Ahí tenemos a nuestro querido amigo, el maestro Luis Arturo García, desde México. También, bueno, ya tendremos el momento de conversar después, pero él es el principal motor en México sobre las bandas. Gracias, Luis Arturo, qué bueno tenerte. Y bueno, a todos nuestros amigos del interior del país que siguen a Probandas. Así es que comencemos. ¿Quién es Juan Guillermo Ramírez y cuáles fueron sus inicios en la música? ¿Fuiste un integrante en algún momento de alguna banda? Conversemos un poco entonces, cuéntanos, Juan Guillermo, de esta primera etapa tuya en la música, tus amigos, ¿cómo conociste? ¿Tenías familia, músicos quizás? ¿O fue alguna influencia de algún maestro en particular? Coméntanos un poco, por favor. Hombre, yo esto para recordar siempre y siempre lo hablo con mucho gusto. Siempre estoy hablando de historias que me han pasado en la vida, o sea, hablo desde mi experiencia, desde las cosas que he tenido. Para mí todo el detonante de todo esto fue la flauta dulce. Fue el primer contacto con la música. No exactamente con la música, sino con la ejecución, con el performance, con el hacer música. Y eso es un tema que para mí ha sido inolvidable. La flauta dulce como el centro, como el corazón de la experiencia musical. Por eso amo los proyectos de flauta dulce. Porque a través de la flauta dulce todo el resto son buenas y sanas consecuencias. La flauta dulce es una causa de una muy buena consecuencia que para mí derivó en el oboe, derivó en la música antigua, derivó en el fagot, derivó en el saxofón, pero sobre todo algo muy particular que derivó en el fagot y mi primera experiencia, digamos, de ejecución en la banda. Yo recuerdo siendo muy niño. En un sitio en Medellín, en Colombia, salíamos
los domingos de familia, que tu papá te saca al parque y entonces te vas al parque y es el helado y estás comiéndote el helado y está la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia en Medellín tocando. Y ese es un recuerdo que me marcó siempre porque siempre disfruté la música que se tocaba allí, esas retretas, que eso estoy hablando de Medellín, Colombia, pero no es de Medellín, Colombia, estoy hablando de México, estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Panamá, de toda América Latina, porque para nosotros ha sido fundamental ese proceso, digamos, de la banda en el momento. Es hasta mi primera experiencia en el 88, 89, algo así aproximadamente. Donde empiezo a tocar con la banda sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y ahí toqué fagot. Y fue mi primera Wow. experiencia tocando Sibelius, una adaptación de... No recuerdo muy bien la obra, pero fue una adaptación, creo que era de Finlandia. Bueno, no recuerdo muy bien, pero era una adaptación de orquesta para banda. Y empecé a tocarla y fue fascinante. Fascinante, nunca se me olvida. Ahí estoy. Mira, ahí tenemos esas imágenes. Esa foto es, wow, de 1600, 1990 y 1992 tocando saxofón. Increíble. Fue en este momento que yo empiezo a tocar y bueno, fue muy interesante porque toqué, creo que fue Finlandia, estaba tocando Finlandia como primer fagot. Fue una experiencia bellísima en tocar en una banda y sentir esa fortaleza de la banda. Y adelante todo, la vida me marcó, se me marcó a través de las bandas y el trabajo, digamos, en sí de el hacer musical en una banda, el trabajo de la banda comunitaria. Y desde ahí empieza a marcarse un mundo muy interesante porque era muy extraño tocar en una banda universitaria, pero había bandas de carácter comunitario, pero había bandas de guerra en un país que estaba en guerra. Entonces Claro, claro. había bandas de militares, había una cantidad de bandas y Colombia era un país de bandas, es un país de bandas actualmente. Exacto. Ajá. Pero yo se empiezo a entender y a preguntar y a preguntarme y a analizar qué es lo que pasa, por qué las bandas de marcha, por qué, cuál es la razón de una banda de marcha. Al principio las odiaba profundamente porque yo venía del mundo académico y entonces el mundo se dividía en lo académico y el resto era muy regular siempre. El tiempo, la madurez, el entender esa relación banda, comunidad, sociedad, música, academia, personas. Cuando uno empieza a entender todo ese engranaje, uno empieza a entender, wow, es que esto viene desde otra perspectiva. Y fue muy interesante porque ahí empecé a mirar lo que era un movimiento de bandas muy amplio, con muchos temas. Y al margen que uno se iba preguntando por qué un arreglo de una obra académica como Finlandia de Sibelius para banda. También un amigo me dijo una vez que iba a hacer un arreglo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Dice, un arreglo, van a arreglar a Beethoven, pero ¿cómo es esto? Son puras transcripciones, adaptaciones y Claro, bueno. pero igual, arreglar a Beethoven, siempre me quedo aquí, van a arreglar a Beethoven, pero ¿qué hizo mal Beethoven? ¿Qué hizo mal Beethoven? ¿Qué hizo el pobre? ¿Qué hizo el pobre que fue Para tan, tan merecer eso, uy. para merecer esto? Fue, digamos, eso fue como mi inicio con eso, pero todo a través de la flauta dulce. Eso fue, digamos, el inicio fundamental. Impresionante, Juan Guillermo, porque lo bonito y curioso a la vez es ver que, digamos, tu desarrollo y la perspectiva en el campo en el que te has desenvuelto no es pues de solamente un gestor, sino de quien conoce desde inside, desde dentro, efectivamente qué cosa es un instrumento de viento y los problemas que tiene un músico en formación, un músico que quiere apostar por esta carrera, un músico de banda que todavía, digamos, se sigue sintiendo, porque esto todavía sigue pasando, discriminado con respecto al músico de orquesta, aquel que dice, yo quiero seguir a la banda, yo quiero ser banda, yo quiero hacer música para banda. Pero bueno, pues si la única forma es realmente entrar solamente en la orquesta, pues ¿por qué, no? ¿Por qué la orquesta es más
todo este engranaje de cosas. Y bonito también saber lo importante de la flauta dulce. Yo recuerdo muy bien que cuando venías en esos años, traías la propuesta de flautas dulces, vientos del mañana. ¿Verdad? O sea, si mal no recuerdo, era comenzar con la educación en los procesos iniciales con la flauta dulce, pero para que sea un vehículo, digamos, para llevar al alumno, al niño, para enamorarlo en la música y así llevarlo a los instrumentos de viento de banda. Entonces, recuerdo mucho la intención fuerte que siempre tenías de impulsar a las bandas. Entonces, ya conociendo a Juan Guillermo, el músico, el amante de las bandas, quien pasó por la flauta dulce, curiosamente, y eso me enteré cuando conversamos hace poco, que aprendió a tocar y tocó el fagot, cosa que es un instrumento bastante particular, ¿no? Y luego cambia entonces la perspectiva después de que se da cuenta lo que estamos viviendo, lo que está pasando el músico de banda, hacia el lado empresarial. ¿Quién te descubre o quién descubre en ti ese talento visionario? Porque tú veías cosas que otros no se daban cuenta en ese momento. ¿Es Yamaha? ¿Tú emprendes algún negocio particular? ¿Hay alguien que te invita un poco a entrar en el ámbito empresarial? ¿Cómo así? Esto, Carlos, esto tiene que ver con muchas cosas, porque yo igualmente, pues no solamente estuve vinculado en la parte, digamos, de ejecución, de performance, también estuve vinculado en la parte de educación musical como tal. Y al vincularme en el tema de la educación musical, a finales de la década de los 80, inició yo mi relación con Yamaha. Yo fui seleccionado dentro como un profesor de la escuela de música de Yamaha, antes de que Yamaha existiera, digamos, dentro de Incol Motors, Yamaha en Colombia, la empresa En Colombia. actualmente lleva. Entré en las escuelas de música de Yamaha, empecé a trabajar como profesor, trabajaba como profesor de teclado, de órgano, y estuve allí varios años trabajando como educador. En la parte de órgano y teclados. Luego ya me vinculo directamente con el distribuidor de Yamaha en Colombia, lo que sería el Music Market de Perú, en Colombia, que se llama Incol Motors Yamaha. Y con Incol Motors ya me dedico a llevar la administración y ser profesor de saxofón, teclado. Y entonces ahí empiezo yo a vincularme con Yamaha a través de la parte de educación musical. Y al estar en la parte de educación musical con el saxofón, yo ya era profesor de teclados, pero también era profesor de saxofón, y como el que es bandolero, nunca lo Toca olvido. de todo también, y toca de todo. Entonces, y mis amigos no en sí no eran los futbolistas, mis amigos eran la gente de bandas, eran todos los bandoleros. Y entonces, claro, todo el tiempo me vinculaba con la gente de bandas y empiezo a meterme con ellos y me voy metiendo tanto que al final del día me dice el presidente de Yamaha en Colombia, me dice, no más en la escuela, ahora nos va a ayudar con el proyecto de bandas. Y ahí estoy hablando del 92, 93, que ya me dedico de lleno a organizar el proyecto de flautas dulces, el proyecto de bandas sinfónicas, el proyecto de bandas comunitarias, proyectos de música de cámara, proyectos de percusión, y me meto al mundo de banda y orquesta allí. Es en la década de los 90 que iniciamos nosotros todo este trabajo de los seminarios internacionales de banda. De ahí donde empezamos nosotros a crear una situación muy particular para la banda, a responder muchas inquietudes. Una de ellas era, ¿por qué el músico de orquesta está aquí y el músico de banda está aquí? Entonces mi función es, siempre fue, aquí está el músico de orquesta por razones obvias, pero aquí también está el músico de bandas. No es más, no es menos. Exacto. Y también hubo populares que se hacían en ese momento. Pero parte de eso tenía que ver con uno directamente, o sea, con los mismos músicos. Eso es un tema de autoestima.
Cuando nosotros estamos haciendo transcripciones de orquesta para banda, estamos reconociendo que la orquesta es un instrumento. Entonces, ahí hay un punto de quiebre que es fundamental. Es decir, la abertura de la flauta mágica de Mozart para vientos es la muerte. Los clarinetistas, eso es para clarinetista de carreras, Sí. eso es muy complicado, Es... porque no está escrito para esto, está escrito para cuerdas. No, y Entonces, eso es lo curioso, perdona que te interrumpa, Juan Guillermo, es lo curioso, que muchos dicen, sí, estoy tocando esta obra y pretenden, por ejemplo, como mencionas, que, digamos, el clarinete trate de lograr lo mismo que puede lograr, digamos, la cuerda frotada. Y pues el aire no te da para más, no te da el pulmón definitivamente, no vas a poder hacerlo. Entonces, y qué curioso que mencionas y qué bueno que lo dices para que no sea una cosa, digamos, que solamente lo pensamos algunos, sino que viene pues de tu persona y con toda la experiencia que tienes, que se escuche públicamente que efectivamente es eso. O sea, el solamente hecho ya de querer transcribir hace sentir que, ok, lo que yo hago pues es menos y lo que ellos tienen pues es más. Y debo de hacerlo. Entonces, importante ese detalle, importantísimo ese detalle. lo que pasa es que hay que manejarlo desde perspectivas diferentes. O sea, una bola de béisbol es una bola de béisbol. Y una bola de fútbol es algo de fútbol. Entonces, no pretendamos jugar con el fútbol con la bola de béisbol. Perfecto. No. Entonces, hay un tema que es importante, el de los compositores y la música original. Mientras nosotros no estemos componiendo y teniendo música original para banda, va a ser muy complejo que podamos reconocernos en el mundo de las bandas. Es esencial, es fundamental el tema de los compositores. Son Y ellos. hablando, y mencionando justo el tema de los compositores, es preciso comentarles a todos los que nos acompañan en este momento que tú has impulsado especialmente este campo, el campo de la composición de música auténtica para banda, de obras inéditas, y si mal no tengo aquí la cifra, estamos hablando de estreno de más de 650 obras, ¿me equivoco? Sí, en Imagínate. los seminarios que hicimos en Colombia estrenábamos obras todo el tiempo, todo el tiempo. Y fueron más de 650 obras, que está documentado, está registrado, que estrenamos nosotros en Colombia. Estoy hablando de mucho repertorio. Mucho Claro. repertorio. O sea, yo recuerdo en 1994, en los primeros seminarios, en el primer seminario estrenamos casi 40 obras originales para banda. Válgame Dios. Entonces, en adelante siempre, siempre. Y era música original lo que se tocaba, particularmente siempre, la música original y composiciones, composiciones, composiciones específicamente para banda. Eso siempre fue central. El trabajo con los compositores es un tema sobre el cual se debe partir. Si trabajamos con los compositores, si los invitamos a que compongan para banda y si nosotros tocamos en su música, ellos van a estar contentos de tocarla. Pero entonces tenemos que hacer un círculo virtuoso, no vicioso. Es un círculo en el cual nosotros pedimos una composición, comisionamos una composición, o pedimos cualquiera de las dos, eso Claro. dependiendo de la situación, pero igualmente tocamos esa composición, pero igualmente no la compartimos para que se fotocopie. Ese es un detalle. Qué bueno que lo estás mencionando, Juan Guillermo. Si no, entonces, mira, el músico, su corazón se nutre de aplausos, pero cuando va al supermercado, no puede pagar con estos aplausos. Y el músico no puede regalar el objeto con el que hace dinero. Es imposible. Entonces, tenemos que ser muy claros. Si comisionamos una obra, hay que pagarla, mucho, poquito, lo que sea, pero hay que pagarlo. Igualmente, hay que tocarla, pero igualmente hay que respetarlo. Hay que respetar los derechos de autor. Sin eso es muy difícil. Eso es un factor, digamos, fundamental dentro del desarrollo de las bandas, el trabajo de los compositores. Sin compositores, no hay composiciones. Sin composiciones, no hay música. De música. Sin música, no hay músicos. Y sin músicos, apague y vámonos. Esto es algo que yo he sostenido durante muchos años. Sin eso, eso es lo que hace un círculo que sea virtuoso y no vicioso. Cualquier cosa de esto al margen, rompe con esta cadena. Yo no quiero componer si siempre me están robando los derechos de autor.
Vaya, ¿sabes qué? Perdona, pero yo recalco y me quedo con esta frase, el círculo virtuoso. Queridos amigos, escuchen bien, pero por favor, escúchenlo muy bien. Hagamos un círculo y un buen círculo virtuoso, porque parece mentira, pero a veces te digo, Juan Guillermo, muchos esperan que le regales una obra, que le compartas el material. A veces, y lo digo porque lo he visto, a músicos muy buenos en formación que dicen, bueno, voy a crear un material para banda, voy a preparar una obra para banda, pero no hay nadie que reconozca eso y solamente te la piden para tocar e inmediatamente se riega por todos lados y efectivamente, o sea, no, ¿quién va a querer entonces dedicarle? Porque tú bien sabes el tremendo trabajo intelectual que requiere hacer una obra ad hoc, una obra que cumpla los parámetros de elevar la música, no solamente la música de nuestros pueblos, la música tradicional, sino la música universal al trabajo de banda sinfónica, ¿no? Entonces, nada, solamente repetir y creo que por favor eso se nos quede, quiero que se nos quede bastante grabado, generar un círculo virtuoso que incluye sobre todo de los derechos de autor. Eso, mira, en el proceso de desarrollo de las bandas en América Latina, uno ve particularmente esta situación. Hay países que más, hay países que menos. En Colombia, después de 30 años, hoy se habla de tema de derechos de autor. No hoy, desde hace un rato se está hablando de esto, pero la gente está entendiendo. Yo compro un arreglo en $50 y no te lo presto, compro el tuyo. Compra el Vaya. tuyo porque igualmente tienes que comprarlo. Mira, alguien ha pagado ya y alguien ha invertido esto. Un compositor, ustedes que hablaron en una anterior entrevista con el maestro Ferrer Ferrán, él no compone aleatoriamente, él no tira dados para componer. No, es un trabajo intelectual y es un Exacto. trabajo no solamente de composición en el momento. ¿Qué significa para un músico? Para un compositor, componer una obra significa tener una formación académica previa, grande, potente. Segundo, tener un conocimiento inmenso de lo que es el repertorio original, conocer los estándares internacionales, conocer las técnicas de composición. Todo esto implica que hay mucho tiempo invertido y ese tiempo invertido se llama dinero. Y en un segundo nosotros matamos ese con una sola fotocopia. Es un tema muy delicado. Uno entiende parte del desarrollo de esto, de los proyectos de banda en América Latina y en todo el mundo es precisamente por esto. Mira, hace unos días teníamos a un maestro que estaba dando su clase de maestra de clarinete, un maestro fantástico, Yamaha, fantástico. Y hace su clase maestra, y los estudiantes que llegan con fotocopias. Uy, Dios, Entonces el maestro dice: qué Perdón, vergüenza. perdón, no puedo aceptar que aquí vengan con fotocopias. ¿Alguien más tiene la obra original? Nadie. Ay, por Entonces, Dios. terminamos la fe. Pero el maestro me dijo, no puedo dar clases, absolutamente, no puedo dar clases maestra a alguien que tiene un papel que no es original. Igual tú vas a Europa, tú vas a Estados Unidos, tú vas a Asia, Exacto. donde vayas, siempre, siempre es normal, normal el original, no la copia, Exacto. absolutamente. Es más, yo recuerdo muy bien cuando estuve en mi paso por Estados Unidos, que sí, que efectivamente ellos compran el original y compran las copias originales para que puedan tener los músicos su copia, pero es una copia original, no es una copia sacada pues ahí en una calle cualquiera, ¿no? Así es. Y bueno, es parte, digamos, de una cultura que todavía es para nosotros un tanto ajena, pero que no debemos descuidar. Y yo diría que, pues, enfocarnos mucho en darnos cuenta que eso al final es hacernos daño a nosotros mismos, porque al final es como decimos acá, es meternos cabe, minar en nuestro propio terreno, ¿no? Y bueno, pues nada,
una llamada a todos los que nos están escuchando. Y tenemos saludos, tenemos mensajes, Juan Guillermo, que nos llegan desde Costa Rica, desde Colombia, desde Bogotá, desde Antioquia. Muchos amigos que te recuerdan, que te agradecen por todo el trabajo que vienes incansablemente realizando desde ya tantos años por las bandas. Agradecemos a todos los que nos están escribiendo y los animamos, por favor, va a haber un sorteo. El día de hoy tenemos un sorteo, tenemos una sorpresa. Son dos becas completas. Estas becas, por favor, les recordamos, tienen que seguir tres pasos muy sencillos. Darle like a la página de ProBandas, comentar, hacer un comentario, como vemos que muchos lo están haciendo, y compartir esta transmisión en su muro. Por favor, compartan esta transmisión. Luego, el sorteo va a ser aquí, en vivo, delante de todos. Vamos a utilizar algunas de las plataformas que muchos se usan para este tipo de sorteos, para ver y que sea totalmente transparente. Y saldrán estos dos ganadores de lo que ya hablaremos más adelante de qué se trata. Bueno, continuamos. Hicimos un evento juntos, Juan Guillermo. Bueno, hubieron muchos eventos que, como yo mencionaba al inicio de esta transmisión, yo estaba pues muy pequeño cuando veía así con mucho hacia arriba y veía, wow, esto es una banda, esto es, sí, no, y te lo digo porque el recordado Gerald Brown, el maestro Gerald Brown vino al Perú y eso fue en la década de los noventas y a finales de los noventas vino al Perú, se juntaron las bandas de las Fuerzas Armadas, se hizo un trabajo muy bonito. No tengo imágenes. Yo te digo la verdad, yo estaba terminando el colegio. Estaba terminando el colegio. Y bueno, pues yo ya tocaba, ya destacaba, modestia aparte, ¿no? Y mi profesor, que fue invitado para dirigir junto con Gerald, que era no sé si recuerdas al maestro David Claudio, director, es ahora director de orquesta en Finlandia. Él me invita, me dice, ven, Carlos. Bueno, yo sé que tú todavía eres menor de edad, pero ven, te subes a la banda a tocar con tu trombón. Y para mí fue una experiencia maravillosa. Entonces, yo de verdad quiero reconocer mucho eso. Y entonces estamos hablando desde ese momento. Luego, ya yo en el ejercicio de mis funciones como profesor, como director, y ya empujando junto con otros amigos, como los amigos que están con nosotros en ProBandas y muchos otros más, impulsamos, y gracias obviamente al apoyo de Yamaha, en este caso aquí Music Market, hicimos juntos un evento y dijiste, yo tengo que traer a John Stanley al Perú. ¿Te acuerdas de ese evento? Claro que sí me acuerdo de ese evento. Eso es exactamente, es un evento muy bello. Mira, a Gerald nosotros llevamos también, con Yamaha llevamos a Gerald a Perú. Llevamos también a muchos maestros que estuvieron con nosotros. En ese momento trabajábamos muy a la mano con Music Market. Hicimos un trabajo inmenso. Llevamos a Fred Mills. Y estuvimos con Fred Mills allí también. Y fue un evento bellísimo que hicimos allá también. Con Fred Mills. Particularmente, sí, recuerdo con mucho cariño muchas de las actividades que hicimos allá. Pero algo muy importante fue este evento que estamos haciendo, hablando del 2013, que lo recuerdo con mucho cariño. Lo recuerdo porque era la primera vez que estábamos allí con el maestro John Stanley. John Stanley ha sido una persona muy, muy importante dentro de las bandas en América Latina. Ese es el maestro John Stanley con esas fotos. Ahí estaba yo amenazándolo con su batuta, que era una pequeñita. Chiquitita. Sí, era una belleza. El maestro, claro, ahí la lleva en sus manos. Una cosa muy especial con el maestro John Stanley. Y una calidad de persona, tremenda. Fantástico. Llegó una vez en Colombia, las tantas veces que la tuvimos en Colombia, y una de las cosas que más, tantas cosas que me impactaron de él, pero una en especial que me decía, oye, ¿hay algún manual de instrucciones de alguna banda en América Latina que diga, toque muy, 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 muy fuerte a reventarse? Yo le dije, no, maestro, no hay manual de instrucciones. Y me dice, pero ¿por qué todas las bandas tienen que tocar fuerte? Las personas no gritan todo el tiempo. Y desde ahí empezamos y se empezó con un proyecto muy interesante con las bandas en América Latina, particularmente con él.
Y la gente nos miraba con unos ojos raros. Me decía, pero ustedes están dañando el sonido a las bandas. Recuerdo a Omar Morales aquí en Panamá que le decía, ustedes están dañando el sonido a la banda debe sonar a banda. Entonces, Caray. bueno, eso empieza. Mira, mira esa foto qué bonita Qué ahí en este linda. escenario. No, pero estaba, mira, y esto, perdóname, esta foto no es de solamente vamos a contarle a la gente, no era un concierto, o sea, no era un evento que venía un maestro y dirigía. No, de eso no. Era un trabajo en donde por una semana habían clases en donde se invitaba de manera abierta a los directores de bandas peruanos a que aprendan los diferentes recursos, estrategias, metodologías, herramientas y lo que está en el mundo de las bandas. Y, por ejemplo, en esta foto vemos todos los que están ahí sentados son asistentes al curso de dirección. Sí, recuerdo, fue un curso muy, muy, pues muy bonito, muy interesante y por primera vez yo veía a una cantidad de directores que venían de un movimiento anterior, porque según recuerdo, como con mucha nostalgia un poco también, las bandas eran bandas de mayores y esas Sí. bandas de mayores poco a poco fueron llegando a bandas de muchachos más jóvenes y poco a poco se va transformando en bandas escolares y estas bandas escolares se van transformando en esto que está aquí. Ahora, igual Carlos, tú como muchos otros de los muchachos en ese momento, eran muchachos de la banda. Ya han sido estudiados, preparados, formados, pero en ese momento sus mayores no tenían estas formaciones. Es cierto. Entonces, ahí empieza a romperse un poco Esa esa cadena. parte. Exactamente. Y ahí es donde empiezan las bandas escolares a tomar un talante un poco diferente, donde ustedes empiezan a tener un discurso un poco diferente y se empiezan a hablar de cosas diferentes. Cuando llegamos en el 2013 con el maestro John Stanley, yo recuerdo la cara de, nos ponían cara de sorpresa y ojos de pregunta todo el tiempo, precisamente por eso, porque los asistentes descubrieron que se podía hacer un pianísimo, un fortísimo. Se habló de balance, se habló de cosas La tan. pirámide, ¿te acuerdas la pirámide que decía John Stanley? Claro. Esa era como su estructura de afinación, como su estructura de trabajo. Y fue muy interesante porque no solamente fue el tema en Perú, también fue en República Dominicana, pero también fue en Colombia, y también fue en Chile, y también se hizo en Brasil. Y lo hacíamos en Panamá y lo hacíamos en Costa Rica. Es decir, había un movimiento inmenso en ese momento de ir rompiendo todo ese engranaje que se venía hablando. Y se hablan de composiciones, y se habla de repertorio original, y se habla de niveles y los grados de dificultad en las bandas. Se habla de la parte pedagógica, se habla de la parte metodológica. Se empiezan a hablar de procesos pedagógicos dentro de una banda, cuando antes se hablaba casi exclusivamente del repertorio que se iba a De tocar. repertorio nada más, de repertorio, sí, exacto. Y ahora que haces mención a repertorio original, a estrenos digamos, enfatizar esto, recuerdo muy bien que esa fue la primera vez, así, de manera inédita, la primera vez que inauguramos, estrenamos la obra El Cóndor pasa para banda sinfónica. El Cóndor pasa para banda sinfónica. Recuerdo que fue emocionante ese momento y que, bueno, marca un antes y un después, ¿verdad? Sí, eso fue muy importante y para mí fue un hito esa obra, porque, hombre, yo soy colombiano y decir colombiano para mucha gente es decir Colombia tierra querida, que es como uno de los himnos que tenemos no oficiales del país, pero que todos los colombianos por fuera, cuando suena esto, el corazón nos hace que así, Colombia tierra querida. Para ustedes hablar de Perú uno dice, bueno, está el pisco. El pisco y están las papas a la huancaína, que por Dios. Bueno. Y está también igualmente el cóndor pasa. Cuando nos entregan el arreglo del cóndor pasa, que no era un arreglo del cóndor pasa, sino que era un trabajo bellísimo que se hizo sobre esto, y decía, pero no puede ser cierto que este maestro haga semejante trabajo. Es un trabajo bellísimo y dije, este es el momento, esto rompe.
rompe un momento donde en un evento académico de gente joven estamos trayendo música tradicional puesta en sonido de banda. Eso fue un tema muy, muy interesante. Y yo recuerdo que John Stanley me decía, esto es un antes, esto es un después. Ese antes y ese después lo podrán saber ustedes, pero sí lo recuerdo y recuerdo a todos ustedes tocando con mucho gusto, con mucha pasión ese repertorio Eso. original. Eso. Un agradecimiento al maestro Luis Chávez More, el compositor, el arreglista para este evento que tuvimos, que dicho sea de Fantástico. paso, sí, fue la verdad que ha colaborado mucho en el desarrollo de las bandas. Todavía nos falta mucho camino, es cierto. Nos faltan muchas cosas todavía por recorrer en este campo, pero qué bueno enfatizar cómo esto representa, ¿verdad? Y bien, me acuerdo que ese evento fue también en el Colegio Juan 23. Me acuerdo que tuvimos invitados chicos de diferentes colegios, profesores, que se armó una banda de profesores, Está bonito, y parece también hay que hacer una mención a la Orquesta Sinfónica de Chancay, que también vino. Ahí está, en esa foto en la que estamos bien. Sí, viendo ahí ahora, está bien. ahí está el maestro Luis Chávez More. Genial, qué linda foto, va, por Es una foto supuesto. para el maestro, wow. Sí, imagínese. Linda foto esa. Viene, como dices, es un hito, esa foto es un hito. Qué bonito, el maestro John Stanley con el maestro Luis Chávez More en este evento que hicimos. De verdad que qué lindo recordar, qué lindo Mira, recordar. te interrumpa, Carlos, pero mira lo importante de el maestro allá en sitio haciendo un arreglo para que los niños lo toquen. Sí. Y es fuerte, Imagínate. grande. Bueno, muy emocionante. A mí me emocionó Exacto. mucho eso. Recuerdo con mucho cariño. Así Continúa, es. Carlos, por favor. No, no, sí. Bien, cuéntanos ahora un poco, por favor, Juan Guillermo, de las muchas actividades para bandas que tú has hecho en Latinoamérica, un poco para que te conozcan aquellos que, digamos, quieren saber un poco más. ¿Cuáles son para ti aquellas que realmente tú recordarías, tienes una anécdota, tienes, digamos, es preciso así mencionar, como por ejemplo esta que aquí en Perú fue con John Stanley, con el Cóndor Pasa? ¿Cuáles crees tú otras que han ocurrido no solo en Perú, sino en diferentes países? Un poco para que nuestra audiencia vea la envergadura a la que nos referimos. Es que es un, es un, es tan fantástico todo lo que he disfrutado yo este mundo de las bandas. Es que ha sido esas cosas grandes en la vida que he tenido. Mira, de los primeros eventos que yo hice, bueno, fuera de Colombia, que empezamos desde el 94 con el primer seminario internacional de bandas, eso fue con el 94 aproximadamente, ese mismo momento. Hicimos también un primer seminario de técnicos, primer seminario nacional de técnicos de instrumentos de viento. Las dos cosas siempre van juntos. La música, o sea, el compositor, el performance, el instrumentista, pero el técnico también. O sea, son cosas que van en la misma dimensión. Siempre trabajamos algo más holístico, algo mucho más grande, no solamente el tema de las bandas, sino que trabajábamos todo. Empezamos, Integrado. sí. Empezamos con, mira esto. Veo estas Wow. cosas y me cae la cédula. Imagínate. Y eso fue en De los Colombia. primeros eventos que hicimos, así, estando ya con Yamaha, fueron, bueno, en Colombia hicimos una cantidad de seminarios internacionales. Luego hicimos seminarios y eventos en Brasil, en Sao Paulo. Participamos nosotros activamente en esto. Luego hicimos seminarios en Chile, en Perú, por supuesto, Ecuador, en Venezuela, que fue un tema muy interesante hacer en un proyecto tan fuerte, que es el proyecto de orquestas. Allá hicimos también un trabajo de bandas en Centroamérica, en el Caribe. Hay muchos proyectos, pero particularmente hay dos cosas que para mí son de muy grata recordación. En el 2007 yo fui seleccionado como de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Bandas, de la World Association for Symphonic Bands and Ensembles, y eso me dio una visión mucho más grande de
el proyecto de bandas y me hizo sentir tan profundamente orgulloso como latino, que yo decía, esto es una maravilla estar nosotros aquí metidos en la junta directiva con músicos de todo el mundo. Entonces, Claro. fue fantástico porque dentro de todo ese proceso, digamos, de formación en el mundo de las bandas, yo tenía todo ese engranaje de las bandas japonesas, porque desde el 91 veníamos trabajando con el proyecto de bandas japonesas. Es un proyecto que igualmente estamos haciendo ahora en Panamá con el maestro Omar de Jesús Morales. Este proyecto fue muy interesante, pero paralelo a eso tuve la oportunidad de ver el proyecto de bandas sinfónicas y bandas comunitarias en Estados Unidos y en Europa. Y entonces empieza a ver lo que está pasando en América Latina y se empieza a generar toda una cantidad de ideas. Y es precisamente en el 2007 que soy de la junta directiva y en 2 años me tomo el tiempo para hablar con un maestro que quiero mucho, aprecio enormemente, llamado Glenn Price. Y con Glenn, yo vi un proyecto que tenían, que era la International Youth Wind Orchestra, la Orquesta Internacional de Viento de la Asociación Mundial de Bandas, que era la selección de 60 muchachos a nivel mundial. Wow. Entonces yo dije, ¿y por qué no lo hacemos en Latinoamérica? ¿Será que no somos capaces? Y claro que somos capaces. Entonces hacemos en el 2009 la Orquesta Latinoamericana de Viento, la hacemos en Manizales, Colombia. Qué Fue tan lindo. bonito porque empezamos a hacemos la convocatoria en el 2009, esa convocatoria virtual, que hoy estamos sorprendidos con la virtualidad, pero en ese momento era, envíame tu grabación de una escala, envíame esto, 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 algunos requisitos, y ahí llevábamos a la evaluación general de toda la orquesta de vientos. Empezamos con el concepto de orquesta de vientos y lo llamamos Orquesta Latinoamericana de Vientos, con dos ideas muy claras. Una fue, somos una orquesta, pero de vientos. Pero somos orquesta. Aquí están las orquestas y aquí están las bandas. Pero aquí también están las orquestas de viento. Entonces, somos una orquesta de viento y nos comportamos como orquesta de viento, con un repertorio original, con un comportamiento adecuado, no desde la banda comunitaria, sino desde la banda académica sinfónica, pero con repertorio internacional, pero con un concurso de composición con obras originales que fueron estrenadas allí, con un solista internacional, pero con un solista Impresionante. latinoamericano, con un director internacional, pero con jóvenes latinoamericanos dirigiendo también. Entonces hicimos la versión 2009 de esta orquesta, Orquesta Latinoamericana de Vientos. Luego en Manizales, Colombia, también hacemos en el 2010 esta orquesta latinoamericana, y ahí empieza una explosión muy interesante que se va saliendo de control, fascinante, porque ya muchas instituciones empiezan a llamar orquesta de vientos. Entonces aparece la orquesta de vientos de República Dominicana, la orquesta dominicana de vientos, la orquesta viento de Costa Rica, la orquesta caucana de vientos, que es colombiana, aparece la orquesta panameña de vientos, la orquesta veragüense de vientos. Todo bajo el mismo proyecto, bajo la misma idea, selecciones de muchachos. Esto ha sido muy interesante y esto es algo que en algún momento tenemos que retomar. En la primera versión tuvimos músico peruano. Ah, no me digas. Claro que sí. Ah, Tuvimos a Jonathan, saxofonista. ¿a quién? Perdón, perdón, ¿a quién? Jonathan. Ah, Jonathan. Jonathan, García. Ah, buenísimo, buenísimo. Y qué bueno, un saludo para Jonathan, querido amigo. Y qué bueno lo que nos comentas. Aprovecho para hacer la mención de que efectivamente, pues a veces solamente por, digamos, esto del nombre de banda, ahora pues que hemos visto lo de orquesta. Efectivamente, cuando uno va por el mundo, uno ve que, por ejemplo, en Estados Unidos también le llaman Wind Symphony Orchestra, y la verdad que encuentra y dice, pues, ¿y cómo es? ¿Es banda, banda sinfónica, orquesta de vientos, total? Entonces, genera una confusión. Por otro lado, también vemos que en estos eventos que ha realizado, qué bien, y de aplaudir, invitar a músicos solistas extranjeros, a directores extranjeros también, pero también a los latinos, y también darles un espacio a los latinos y decir, ok, nosotros también tenemos, ¿verdad? Tenemos nuestros músicos de primer nivel,
y darles ese lugar también que merecen, no, no para estar siempre pues mirando desde abajo, ¿verdad? Sí. Hay algo que para mí es central en todo esto. Hombre, yo he dicho, y no me atrevo a decirlo aquí porque estoy en línea, pero siempre he dicho en temas muy fuertes sobre este tema. Mira, yo llevo muchos años trabajando con japoneses y los Ya. japoneses son muy inteligentes. Totalmente. Pero no son más inteligentes que yo. Ahora, tampoco son menos. Claro. Son más disciplinados, pero no son menos inteligentes. Entonces, espera, hay algo importante aquí. A los colombianos la vida nos llevó a tener en la guerrilla colombiana, los problemas del narcotráfico. Así Nos es. obligó a no quejarnos, nos obligó a trabajar, nos obligó a que teníamos que desarrollarnos y no tenemos tiempo para llorar. Entonces, sí, hay narcotráfico, hay guerrilla, hay mucha violencia, pero hay que trabajar. ¿Por qué? Yo no puedo presentarme en ningún lado del mundo diciendo, no, pero por favor entiendan, lo que pasa es que como yo soy colombiano, ustedes saben la guerrilla y los problemas que he tenido. No, no hay disculpas. Para ser bueno, no hay disculpas. Hay que trabajar. Y Bien, no me cuente bien. historias. Es decir, hay que trabajar y hay que trabajar doblemente. Por ese mismo lado y en ese mismo sentido, para mí el tema latinoamericano es fundamental. Yo no puedo generar un proyecto de bandas internacional exclusivamente para gente de afuera. Tengo que generar un proyecto internacional con gente de otros países fuera de Latinoamérica, pero incluyendo a los latinoamericanos. Entonces, es impensable, por ejemplo, ahora que estás mostrando al maestro Gerald Brown, el maestro Gerald Brown, no sabes cuántos seminarios hicimos y en cuántos rotos, por Dios, nos metimos nosotros en América Latina. Sí, Entonces, perdona, perdona que te interrumpa. Un saludo especial para nuestros amigos de Costa Rica, porque en Costa Rica, Gerald Brown realmente pues caló fuerte, mucha gente lo quiere, la verdad le debe mucho. Y así como, por ejemplo, pues se creó pues el sistema, Gerald Brown también ayudó mucho a empujar desde sus inicios absolutamente el trabajo de bandas contigo en Latinoamérica, ¿no? Y también llegó pues una que otra vez aquí al Perú. mira, Gerard, es lo que te decía, es un tema internacional, tener un maestro internacional, un Fulbright, Julia, estamos hablando de un semejante tipo, es que es Sí, claro. impresionante, pero con un nivel musical tan alto y con una humildad tan absolutamente grande que este hombre ha formado todo un proyecto de bandas en Costa Rica. Por este señor se le debe que el presidente en su momento en Costa Rica diga, ¿para qué tractores sin violines? Y pasa Exacto. luego a Panamá, y en la época que están los militares norteamericanos acá, y luego en Colombia, en 1998-99, el maestro Gerald Brown me presenta a mí, a John Stanley, y me dice, trabaja con él, esta persona te va a ayudar. Y No me luego va, digas, así sí, fue. claro, y además nos ayuda a desarrollar proyectos en Ecuador. Él vivió y es casado con una ecuatoriana. El maestro Gerald Brown era, pero no es Sí. que era, es, y sigue siendo. Y este es un tipo que me dijo siempre, tú puedes lograr generar un cambio violento en esto, con la visión que se está teniendo. Y fue muy bello el trabajo con Gerald, o sea, ha sido maravilloso realmente. Ese proyecto de bandas fue, con él, fue muy grande, fue muy grande. Ahora, para redondearte la idea, ser latinoamericano dentro de un proyecto de estos implica nosotros poder generar ese tipo de trabajo con los latinoamericanos. No podemos generar un proyecto latinoamericano sin latinoamericano. No podemos generar un proyecto peruano sin peruano. No podemos generar exclusivamente un proyecto latinoamericano con solo peruanos o colombianos, porque las realidades son distintas. Y las Sí. bandas para ustedes son un proyecto completamente distinto al de nosotros también. Entonces, las bandas en Perú tienen una forma de ser y de hacer, pero en Costa Rica es diferente. Y en República Dominicana tú sabes lo que es una bachata o un merengue o una marinera. Y entonces la marinera no es tan buena como un merengue o como un bambuco colombiano. ¿Cómo nos vamos a apropiar nosotros de eso? ¿Y cómo lo vamos a poner en el papel para interpretarlo con ese instrumento que tanto nos gusta, con el instrumento llamado banda? Es lo que hace la diferencia. Entonces, hombre, disculpa que me haya tomado la palabra y no te deje ni respirar, pero hay un punto que es No, importante ahí.
Está genial. Tenemos que conocer los estándares internacionales, porque sí o sí los tenemos que conocer. La letra A, B, C, D, E, todo el alfabeto es para todo el mundo. Y los números son para todo el mundo. Los peruanos no pueden olvidar que tienen que conocer esto. Hay que conocer las obras no tradicionales. Digo que hay que conocer las obras de repertorio original para banda. Un músico de banda tiene que conocer a Percy Grainger. No es discusión. O sea, te guste, no te guste, pero no hay discusión. Y ahora más, porque es que todo esto está en YouTube. Sí. Nosotros, en la época que nos tocó, era, hacíamos las copias de los cassettes, porque no había más. Imagínate. No había más. Entonces yo decía, acabo de conseguirme la suite militar de Halls, o sea, soy de otro nivel. Hoy un niño de 8 años se mete a escuchar Halls. Ahora, Halls, Vaughan Williams, Percy Grainger, todos estos repertorios originales tienen que ser conocidos por todos. Eso no tiene discusión. Ahora, tampoco tiene discusión la afinación. Tampoco tiene discusión las cosas básicas y las promesas de la música. Entonces, a lo que voy con todo esto es, tenemos que conocer la estructura general para con esa estructura generar nuestro propio forma de hacer las bandas. No van a ser los franceses o los italianos Los o los ingleses, o claro. que van a llegar acá y nos van a decir cómo hacemos las cosas. No. No. Exacto. Por ejemplo, mi experiencia con todo este trabajo japonés que se hizo con Yamaha. Traer toda esa estructura de la banda japonesa, más la estructura de la banda norteamericana y juntarlas y cómo diseñar la banda colombiana partiendo de esto. Pero ojo, con la misma afinación de una banda japonesa. Ojo, los colombianos no afinamos a 4/20. Entonces, conociendo todo esto, se empieza a generar y en los seminarios que nosotros hacíamos, mostrábamos la plataforma. Porque si bien estrenábamos una obra de Percy Grainger, estrenábamos una obra de Victoriano Valencia o Rubén Darío. Es decir, y siempre Claro. estábamos viendo obras de todos lados. Entonces era importante enviar el mensaje de lo internacional, pero igualmente lo de lo local. Al principio eran obras muy regulares, pero poco a poco fueron más interesantes y cada vez más interesantes. Y después había solistas y después había un quinteto de vientos con una banda. Una composición que era muy interesante, extraña, y decían, ¿qué es esto? Pero bueno, empezamos a equivocarnos en un momento donde nadie se equivocaba. Pero felizmente tenemos 650 obras Imagínate. extremadas en estos seminarios. Wow, oiga, tremenda, tremenda lección, Juan Guillermo. Y un poco también para hacer notar a todos los que nos escuchan, colegas, compañeros, sepan bien en el terreno en el que estamos, porque implica una gran responsabilidad, señores, una gran responsabilidad. Y que, como bien lo ha mencionado Juan Guillermo, tiene muchas áreas que se integran y que ayudan pues para el desarrollo, la salvaguarda de, en este caso pues, de nuestras agrupaciones, de nuestras bandas. Sí, la verdad que este tema en particular tiene para mucho hablar. La verdad, conocemos y quisiéramos profundizar mucho sobre, por ejemplo, la historia misma que ha tenido las 7 bandas nacionales en Costa Rica, cómo es pues que se desarrollan después las bandas en Colombia, cómo es que existen pues toda una, existen bandas por cada municipio, entender todo ese movimiento bandístico y así comprender pues todo lo que está pasando en Latinoamérica, pero la entrevista, si no, sería demasiado larga y tenemos algo muy especial que tratar el día de hoy y que la gente está esperando. ¿De qué se trata este nuevo proyecto que tiene Juan Guillermo Ramírez? ¿De qué se trata Latin American Music Workshop? Por favor, cuéntanos que ya todo el mundo está esperando ansiosamente. Mira, aquí hay dos cosas. Pues he trabajado durante tantos años con Yamaha y continúo en relación con Yamaha, pero hace en el 2015, en noviembre del 2015, quise hacer un emprendimiento, particularmente de lo que tanto me gusta, de lo que tanto he soñado y de lo que tanto he trabajado. Trabajar con las bandas y trabajar, pero desde mi perspectiva. Entonces inicié una empresa
que se llama Latin American Music Workshop, con tres frentes de trabajo muy concretos, muy claros. El primer frente era el tema de la reparación y modificación de instrumentos de viento, porque siempre felicitamos los directores, siempre felicitamos los músicos, pero hay unos invisibles, los médicos. Y los médicos son los técnicos, que solo aparecen cuando dañan el instrumento. Entonces, ahí es donde iniciamos nosotros la reparación y modificación de instrumentos musicales. Es decir, un tema completamente especializado en ese sentido. Luego, ese, digamos, el frente técnico. Luego tenemos un frente institucional donde trabajamos temas de mantenimiento, campañas de mantenimiento masivo de instrumentos musicales, y luego trabajamos allí el entrenamiento para técnicos y el apoyo a festivales, concursos, plataformas competitivas, comparativas, donde nosotros pudiéramos mostrarle a la gente cómo vemos nosotros este trabajo, cómo vemos nosotros el trabajo de las bandas en el territorio. Entonces, ahí generamos todo un proyecto institucional e interinstitucional. Entonces, es, digamos, el segmento institucional, y hay una parte comercial. En la parte comercial nosotros trabajamos con la, con, por supuesto, la reparación de instrumentos musicales, pero también trabajamos con librería especializada. Es decir, no solamente Michael Jackson, Madonna, sino que estamos trabajando con obras originales, con materiales originales, y estamos ayudando a los compositores a conseguir sus obras originales. Pero en la industria musical no hay tanta especialización, porque no hay tanto conocimiento. Entonces, en ese sentido es donde nosotros estamos enfocándonos a trabajar. Eso es, digamos, la empresa como tal, que está ahora presente en Panamá. Estamos ahora empezando nuestro quinto año. Un quinto año. Vaya, duro. Felicitaciones. Bueno, es duro, pero qué bueno, la verdad, saber un poco sobre todo este emprendimiento, como bien mencionas, que no es de hoy. O sea, esto ya viene, pues, ya tiene, va por su quinto año, y qué bueno que a pesar de la coyuntura, no descansa y sigue encontrando caminos para seguir aportando en el trabajo de las bandas. ¿Y qué tenemos en esta oportunidad de manera particular? Cuéntanos, Juan Guillermo. Mira, tenemos ahora, dentro de todo este evento, se ha generado tanta dificultad ahora con este tema de la pandemia y todo el tema de la formación. Decidimos hacer un evento, pero ¿cómo llamarlo? ¿Un seminario? ¿Un festival? ¿Un concurso? No, quisimos de llamarlo Play, porque Play es jugar, pero a la vez es tocar. Entonces, LAN W es como si fuera LAN o Ground. Playground, Playland. Ah, buenísimo. Claro. Entonces, sí, eres como el sitio, el parque de diversiones, Playground, Playland. Pero, por supuesto, es un juego de palabras donde Play, LAN, está contando a la gente un evento donde nosotros queremos fortalecer los trabajos comunitarios, los trabajos personales, desde diferentes perspectivas, que eso hace importante para nosotros precisamente ese trabajo. Es un evento, por decirlo, online. Es un evento online donde vamos a tener diferentes enfoques. Tenemos un primer enfoque que es un llamado el jurado, porque algo que es muy importante para nosotros es qué es una banda y qué es lo que una banda y que un director pretenden presentar en un concurso, en un festival. ¿Qué es lo que mira el jurado? Entonces, eso que no nos cuentan, eso que siempre queda allá, por allá guardado. En el lado oscuro. En el lado oscuro, y que uno dice, ¿por qué perdí? ¿Por qué gané? ¿Por qué tal cosa? Porque nadie me da un feedback. Porque se termina el festival, el concurso, y yo me voy feliz porque gané, o triste y con mucha rabia porque perdí. Sí. Entonces, pero no, la idea aquí es que vamos a tener una primera parte que es con el jurado, vamos a tener una segunda parte que es con composición, y vamos a tener también una parte de metodología, pedagogía y tecnología. Entonces, vamos a tener 10 conferencias. ¡Wow! 10 conferencias. 10 conferencias.
de hora y media cada uno, microrelatos. Ya les voy a contar lo que son los microrelatos. Vamos a tener dos conciertos, o más bien dos desconciertos, porque no podemos hablar del concierto común y corriente, sino es un desconcierto que vamos a tener, que va a ser fantástico porque tenemos dos figuras inmensas. Luis Julio Toro en la flauta, que Uf. va a ser entrevistado. Va a ser entrevistado por un dulce flautista llamado Hernando José Cobo. Entonces se van a contar historias de dulces flautistas a flautistas traversos. Entonces va a ser muy interesante. Pero tenemos a José Sibaja, La nuestro trompeta. querido José Sibaja, trompetista de Boston Brass y muy Claro. cercano a nuestra empresa, artista de Yamaha, que va a ser también entrevistado y va a ser conversado con Alexis Morales de Costa Rica. Entonces vamos a tener esos dos conciertos. Vamos a tener una conferencia fantástica sobre Google Suite aplicado a la música, a las escuelas de música y a las bandas. Cómo almacenar Buenísimo. mi repertorio. Entonces tenemos a Viviana Fernández Tuna de Guatemala, que se va a encargar de contar a la gente, ella como certificada en la plataforma Google, contarle cómo va a funcionar todo esto. Tenemos a un amigo muy querido por todos ustedes y por mí, llamado Tomás Berrier. Tomás, junto con su esposa Sori, se han inventado un evento de la banda, el jurado, puerta abierta al jurado y puerta abierta al jurado. Entonces vamos a tener tres sesiones maravillosas donde vamos a tener a dos españoles como Enrique Parreño y a David Colado, que van a estar contando desde la perspectiva de ellos perdón, dos obras musicales. Y Tomás va a ser el moderador. Y los otros Wow. maestros van a hablar sobre las obras. Los asistentes van a tener parte del repertorio que se va a evaluar. Compartir, Y ya. van a tener los enlaces de YouTube para poder escuchar la obra, seguirla y escuchar lo que los jurados dicen. Es decir, el jurado va a decir, mira, aquí hay un problema de balance por tal cosa y por tal cosa. Miren la partitura. Bueno, esa es una conferencia, pero es una visión española, pero nada de esto es bueno si no tiene algo latinoamericano. Entonces tenemos a Rubén Darío Gómez, de Buenísimo. Colombia, que va a estar con Benjamín Lorenzo, que es cubano-americano, Claro, de las marching bands. pero no es solo de marching, sino que también es de orquesta y también ha Sí, trabajado exacto. con banda sinfónica y fue director de la Orquesta Latinoamericana de Vientos en Manizales, en Colombia. Pero tenemos Lo máximo. También a más maestros que van a estar allí, como Gustavo Fontana, fue director de la Banda Sinfónica de Buenos Aires, y a Marcelo Jardín, muy querido por ustedes igualmente, es el director de la banda de la Universidad de la Escuela de Música de la Universidad Federal de Río. Esa es la parte de bandas. Mira, tenemos Argentina, Venezuela, Colombia, Pero es es decir, una paleta de colores, un abanico de, por Dios, lo y máximo. de percepciones muy diferentes. Qué Tenemos bueno. de composición a Óscar, que es colombiano, que le va a contar a la gente cómo componer sin elementos musicales, entre comillas. Es Wow. decir, tú eres un profesor del colegio, tú eres un director de banda, ¿qué elementos puedes utilizar para mejorar tu trabajo in situ? Vamos a tener igualmente la parte de metodología. La familia Hernández, que es muy tradicional en Colombia y muy querida con nosotros, Germán David, Germán Hernández padre y Camilo, que Claro, sí. van a estar hablando de lo no musical en las bandas. Entonces, tenemos a Víctor Hugo Villarreal, que va a estar hablando de la perspectiva actual de la educación y lo que es todos estos temas de futuro. Tenemos el coro en una banda, la experiencia coral en una banda. Es decir, es un abanico inmenso de todo esto. Y tenemos 10 microrelatos donde tenemos el programa de orquesta de la Chiquitanía en Bolivia, que durante 10 minutos nos va a contar en un video cuál es su proyecto, pero también hay el proyecto de orquesta de la Chiquitanía en Bolivia, pero también en Guatemala, en San Juan de Zacatepeque. En Colombia vamos a tener dos, tres experiencias. El Salvador, vamos a tener experiencias igualmente de Nicaragua, de Panamá, cómo trabajar con los indígenas en la comarca Gunayala, un proyecto de bandas. Es decir, va a Wow. ser un proyecto muy interesante, Es muy interesante.
Por lo que más o menos veo, y para contarles a nuestros amigos, es totalmente interdisciplinario, digamos, integral en todo lo que se refiere a las bandas. Abarca, digamos, todos los campos que realmente son los que aborda, pues, el director de banda, tiene a su cargo el director de banda. Cuéntanos un poco sobre las fechas, sobre los horarios, porque al ver todo este abanico de posibilidades que nos cuentas, uno dice, pues, ¿y esto cuánto tiempo me va a tomar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está distribuido? Mira, esto en cada conferencia es una conferencia de hora y media. Primero, del 20 de julio al 24 de julio. Vamos a tener dos sesiones diarias. En estas dos sesiones, dentro de las dos sesiones, hay un micro relato. En cada sesión hay un micro relato para cambiar los maestros, para que no sea la conferencia de una persona hablándole a un computador hora y media, sino poder interactuar con la gente. Entonces el tema es interacción, no hablarle a un computador porque sería fuertísimo tener todo esto. Yo creo que es bastante complicado. Entonces va a haber mucha interacción, va a haber mucha interacción. Tenemos conferencias de hora y media y dos conciertos, igualmente dos conciertos de una hora. Toda la información la pueden encontrar en la página web www.lam-delmedio.com. Allí van a encontrar los eventos. Yo igualmente se los he pasado y si los pueden ahora compartir. Ah, Sí, los ahí está saliendo. Perfecto. Sí. encontrar todos los horarios, van a encontrar toda la información del evento. Hombre, es fantástico lo que hemos programado y lo hemos Wow. programado con gente que ha estado en América Latina. Eso es fundamental. Que conocemos. Muchos de los maestros que has mencionado en algún momento han pasado por aquí, por nuestras tierras, que hemos tenido también en conferencias virtuales. Entonces, nuestra gente los conoce. O sea, ellos son cercanos. Se pueden dirigir sin ningún problema en español. Importante, abarcamos muchos temas que son de interés, sobre todo actual. O sea, realmente es muy importante esto. Cuéntanos, por favor, Juan Guillermo, la parte importante, porque hablamos de becas, pero si hablamos de que vamos a dar dos becas, esto quiere decir que esto tiene un costo para el público interesado. Sí, el costo de esto son $30, que les da acceso completo a toda la plataforma de actividades. Lo vamos a hacer a través de Microsoft Teams. La gente recibirá un enlace y tendrá un acceso completo para esto. El costo es un $30 por las 10 conferencias, los micro relatos, los conciertos y, por supuesto, su certificación. Eso es $30. importante, eso es importante. Tú sabes la coyuntura y la situación, sobre todo aquí en nuestro país, que ha golpeado mucho a los profesores y directores de bandas. Tiene una certificación, entonces, una certificación, bueno, virtual, me imagino, pero es una certificación. Claro, por supuesto. Perfecto. Entonces, queridos amigos, los invitamos, por favor, a visitar la página de Latin American Music Workshop. Para enterarse a detalle de qué cosa, cuáles son los temas. Ahí está saliendo justo la página en pantalla. Por favor, tomen nota. Los invitamos a revisarla, a ver. Y cualquier cosa también nos pueden escribir a nosotros para hacer cualquier pregunta. Si no pueden hacerla por este medio, también escriban en los comentarios si alguien tiene alguna consulta que hacerle al maestro Juan Guillermo Ramírez. Por favor, es el momento. Ya él ha explicado a grosso modo y la verdad que es muy interesante todo lo que se tiene preparado. Y vamos a hacer un sorteo con, bueno, solamente podemos sortear en esta oportunidad dos, pero yo creo que nos damos más que agradecidos por esa deferencia que Juan Guillermo y todo el equipo de Latin American Music Workshop han tenido para con nuestros amigos que acompañan siempre a Probandas. Entonces, queremos ver si ya estamos listos en control. Sí, vamos a ir sorteando uno por uno, me dicen. Sí, cada uno de los, Un segundo antes de que continúes, porque Sí. igualmente quisiera contarles que hoy iniciamos también un concurso en nuestra página de Instagram. Es decir, si tú le das like a nuestra página del evento de Latin American Music Workshop, que es arroba
LanWPTY de Panamá, arroba LanWPTY en Instagram. Si le das like a nuestra página y mencionas a dos personas que también le den like a nuestra página, entran también a un concurso, porque el próximo miércoles tendremos nuestro concurso para que la gente pueda igualmente acceder a una de las becas que vamos a dar nosotros. Otro sorteo, genial. Me hace una pregunta aquí Jorge Luis Vázquez. ¿Cuál sería la manera de enviar los $30, Juan Guillermo? Mira, hay tres formas. Uno es, hay una cuenta, allí van a encontrar en la información, van a encontrar una cuenta en Colombia, una cuenta de nuestra empresa en Colombia, una cuenta de nuestra empresa en Panamá o PayPal. Igual se puede hacer el pago a través de PayPal. Yo creo que sí, para muchos podría ser incluso más fácil utilizar PayPal. Es bien práctico, la verdad. Igual esa información está detallada en la página, así es. Completamente. Perfecto, perfecto. Muy bien. Antes de que sigas, quiero saludar a personas muy queridas allí. Por favor. Tenemos a Luis Zurdo de Panamá, un saludo muy especial a Miriam Fonseca también de Panamá, Jimmy Pereira, mis recuerdos, mis mejores recuerdos con Jimmy, está Jack Music, también está allí con nosotros, está Daniel de Music Market, está Norelkis Guerra, que también está allí, que está trabajando con Music Market y que está en este momento con Álvaro Villarroel, han empezado a trabajar todo el tema técnico con Yamaha. Muy, muy contento de tenerlos a todos ustedes allí. Por favor, continúa. Enhorabuena. No, claro que sí. Claro que sí. Agradecer a todos los que nos están viendo, compartiendo, amigos de siempre, gente que está con nosotros, codo a codo, empujando el trabajo de las bandas. Entonces, bien, ya estamos listos para comenzar el sorteo. Vamos a ver quiénes van a ser los afortunados. Vamos a hacer el sorteo uno por uno. Por favor, en control. Sí, ya estamos listos. Eso es. Vamos a comenzar entonces. Mucha suerte para todos. Muy bien, estamos utilizando una plataforma para que esto sea totalmente transparente. Como verán, se sube la información ya con los filtros que se han indicado en las condiciones que se han pedido como requisito para poder entrar a este sorteo. ¿Quiénes serán los afortunados? Tremendo lujo. Qué bueno para nosotros, podemos tener. Maravilloso. Buenísimo. Muy bien, ahí está. Ya saliendo. No puedo ver muy bien desde aquí, desde mi pantalla. Pero ya nos van a informar. Ahí está. Si podemos, por favor, colocar el... Ahí está el primer ganador. Si podemos, por favor, colocar el nombre en la barra para que pueda salir, por favor. No lo puedo leer. César Alberto, dice allí, me parece. Soy medio corto de vista. A ver, disculparán, no puedo leerlo, de verdad. César Alberto dice, no. ¿Sí? A ver, por favor, si podemos colocar el nombre para que salga en la viñeta, sería genial. Tenemos el primer ganador. Bien, felicitaciones. Felicitaciones, sí, ahorita voy a mencionar su nombre, pero felicitaciones, esto es totalmente transparente, esto es totalmente, se está haciendo aquí en vivo delante de todos, y vaya, enhorabuena, buenísimo, buenísimo. ¿Podemos colocar el nombre? Me imagino que ya lo van a, o lo harán después con los dos nombres, ¿sí? Ahí estamos viendo.
Bien, que salga por favor si podemos colocar el nombre aquí abajo. Esperamos un poco porque definitivamente todo esto es un trabajo delicado también. Así es que ahí está. Muy bien. César Alberto. César Alberto, por favor. Necesitamos que te comuniques con nosotros, con ProBandas, para poder ver ya los temas y los detalles para que se te pueda entregar la beca. La beca. Felicidades, felicidades. Un agradecimiento a todo el equipo de Latin America Music Workshop, a Juan Guillermo por la entrega. Vamos con la segunda, beca. Uy, hay un problema. Un segundo, por favor. Un segundo, un segundo, un segundo. A ver, me están diciendo que están revisando que necesito que me confirmen esto, por favor. Vamos a volver a revisar porque estuvieron revisando el comentario que hizo, pero no hizo un comentario. Es decir, ay, caramba, lamento mucho. Justo lo publicaron acá. Me pareció un poco raro también ver que ahí estábamos viendo en pantalla. Aparentemente. Sí, le dio like, sí, pero no llenó el comentario. Solamente lo dio enter, me imagino yo, y salió en blanco. Lamentablemente, si no estaban esos tres requisitos mínimos, no podemos otorgar la beca. Lamento mucho. Acá me están comentando que están revisando a la persona ganadora. Y bueno, pues en este caso faltaba el comentario. Qué pena, la verdad. Vamos a tener que volver a sortear. Lamento mucho eso. Sí. Bien, vamos entonces de nuevo, por favor. Lo bueno es que los requisitos sí estuvieron bien claros desde un inicio. Así es que por ese lado, todo transparente, ¿no? Qué bueno que en estos tiempos, la verdad, Juan Guillermo, hayas podido, bueno, con todo tu equipo, idear un trabajo que ayude a las bandas, ¿no? Para dar las herramientas que se necesitan para poder trabajar en este momento. Sí, hemos partido de experiencia de los directores que no tienen tanta, que han tenido tanta experiencia, el director que no tiene tantas herramientas, partiendo de eso, no del director que Exacto. acaba de salir de la universidad. Tenemos un nuevo Exactamente. gran ganador, ¿no? Sí, y ahora sí, bueno, Luis Arturo García, si no me equivoco, es nuestro querido amigo, el impulsor de las bandas en México. Qué Mira, bien. imagínese, buenísimo. Enhorabuena, Luis Arturo. Un saludo y un abrazo también desde aquí. Gracias por acompañarnos siempre activamente por las bandas. Y bueno, en trabajo conjunto con ProBandas. Enhorabuena, felicitaciones. Y Vamos bienvenido a. desde ya. Qué maravilla. Sí, ya, perfecto. Listo. Miremos la segunda. Sí, vamos a ver, por favor, les pedimos ahí que nos ayuden de una vez. Vamos con el segundo. Exacto, vamos a ver con eso. Muy bien, ya estamos dándole para la segunda beca. En el caso de Luis Arturo García, yo sí vi que había comentado, así es que estamos muy convencidos de que sí, que había hecho sin ningún problema su comentario. Bien, y ahora. Nora Elkis Guerra. ¿Quién? Nora Elkis Guerra, sí. Perfecto, no logro ver muy bien el nombre. Es Nora Elkis Guerra, parecido. Perfecto. Genial, entonces ya tenemos a nuestros dos ganadores. Enhorabuena, por favor, les pedimos comunicarse
a la fanpage de ProBandas para que se pueda hacer la entrega, pedir los requisitos que se necesitan para poder hacerles llegar estas dos becas que han tenido a bien nuestros amigos de Latin American Music Workshop entregarnos, gracias a Juan Guillermo y a todos los que están en la gestión. Buenísimo, felicitaciones, espero que realmente lo disfruten, lo aprovechen, y nada, y que compartan por favor esta información, que la compartan con sus amigos, para que sean muchos los que se enteren, independientemente de que participen o no, lo importante ahora es que todo el mundo se entere, que nadie se quede después diciendo, uy, no sabía, no me enteré, qué pena, pues, o sea, vamos, la idea, o sea, invitar a todos, por favor, a compartir esta información, a compartir estos eventos que se están realizando porque es para beneficio de nuestras bandas. Bueno, ya llegando a la parte final, Juan Guillermo, agradecerte en primer lugar por este tiempo, por todo lo que se ha conversado, por haber hecho una entrevista tan, tan entretenida, tan linda. Y bueno, ahora pedirte un poco tu mirada hacia el Perú de manera particular. Tu perspectiva sobre cómo has visto desde que te comenzaste a acercar al Perú hasta hoy, en estos tiempos, qué has visto tú sobre las bandas para que desde ese lado externo, fuera de nuestras fronteras, dar una opinión acertada de qué es lo que está pasando, cómo nos ven afuera en cuanto a las bandas, y luego un mensaje para nuestros profesores de banda, nuestros músicos en el Perú en esta coyuntura. Es una pregunta, Carlos, bastante compleja, pero más que el tema de Perú, yo daría una opinión sobre lo que he conocido sobre el proyecto que ustedes llevan allá. Lo primero es, nadie le hace a uno su proceso, uno lo hace. Pero para hacer uno su proceso, tiene que estar muy claro, tiene que conocer de afuera todo lo posible. Tiene que saber ubicarse donde está. Lo que hablaba un poco ahora. Hay cosas que no se discuten. No podemos hablar que es un proceso social exclusivamente. No. El fútbol también es un proceso social. Hablemos de procesos sociales artísticos. Es decir, que socialmente sea artísticamente importante. Eso es lo primero. Que siempre la calidad musical sea fundamental. Hay un tema que es fundamental, que es la formación de los docentes, de los maestros. Es una formación. Sin esa formación es muy complejo. Todos los maestros peruanos necesitan saber las letras y los números de las bandas. Y eso no se puede discutir. Sin eso es muy difícil. Tenemos que conocer a profundidad cuáles son los sistemas de graduación de las bandas, porque grado 1, 1.5, 2, 3, entender dónde estamos igualmente, porque si bien la corchea con puntillo para nosotros es lo básico, porque nosotros nacemos con corchea con puntillo y con cinta. Dentro del sistema de graduación americano e internacional es como grado 3 aproximadamente, o 2, no sé muy bien. Entonces, entenderlo muy claramente. Lo otro es el tema de la asociación. Hablo de asociación no desde el punto de vista privado o desde el punto de vista público. Hablo del conocer los maestros que están allá, conocer y reconocerse, saber que Carlos está haciendo banda y que yo estoy haciendo banda, que Carlos hace este tipo de banda y que yo hago este tipo de banda, que Carlos no es mejor o peor, que Carlos tiene un proceso, un proyecto, un proceso. Igualmente lo tengo yo, que no es más, que no es menos, que es distinto. Entonces hay que aprender dentro de la diversidad musical. Las bandas de guerra no son malas, las bandas show no son malas, son proyectos diferentes, como las orquestas tampoco son malas. Entonces hay que entender muy bien eso. El otro es un fortalecimiento de la autoestima. Ese fortalecimiento de la autoestima es tocar música original. Ese fortalecimiento de la autoestima es, yo puedo, yo soy capaz, yo lo logro, también lo puedo hacer. Hay un punto importante, la asociación. Si no hay asociación, no va a haber desarrollo.
Porque si no empezamos a desarrollarnos en tres, en cuatro, en cinco, en seis partes diferentes, lo único que hacemos es dividir. Y al dividir nos sumamos y no multiplicamos. Ahora, las asociaciones no son necesariamente públicas. Lo público no es bueno, tampoco es malo. Lo privado tampoco es bueno, pero tampoco es malo. Esa visión que tenemos de la institución pública como algo bueno y la institución privada como algo malo, eso hay que sacarlo completamente. Es la asociación privada o la asociación pública, pero esa asociación en pro de las bandas. Mirar mucho hacia afuera, pero hacer los proyectos locales. Ustedes tienen un engranaje fundamental, tienen grandes maestros, tienen grandes músicos y tienen grandes proyectos. Ahora, lo que tienen que es lidiar con ustedes mismos, lidiarse Muy bien. y comprenderse y entenderse. Lo digo por el caso de Colombia. En Colombia ha sido fantástico eso. Hace muchos años había mucha discordia. Hoy los maestros Wow. trabajan. Hay algunos que tienen una experiencia en otra cosa, en situaciones diferentes, pero poco a poco, poco a poco. Ahora, esa es mi perspectiva. Formación, autoestima, estándares internacionales para poder hacerlo local. Yo te Y una agradezco. Mira, mira, Juan Guillermo, te escucho atentamente porque te agradezco muchísimo que todo ese know-how que tú dominas, que tú conoces de haber visto, de haber evidenciado las experiencias en cada uno de los países en Latinoamérica, es valiosísimo. Es valiosísimo, es totalmente cierto. Y por ejemplo, acá tenemos una cosa que me gustaría comentarla. No tenemos un fortalecimiento como asociaciones, como sí, en tal, ¿no? Lamentablemente, no existe ahora aquí en Perú, y sí, se hicieron esfuerzos, se intentó, se congregó, pero al día de hoy no existe una asociación de directores de bandas que agrupe realmente a gente que esté empadronada, que directores, profesores de banda empadronados, que asistan regularmente a una toma de decisiones, a una asamblea, a hacer un trabajo colectivo, juntos, para beneficio pues, de las bandas, no hay. Tenemos ahorita a ProBandas, que ya viene haciendo un trabajo extraordinario, pero ProBandas es una organización. Y eso sí quiero que quede de manifiesto para todos nuestros amigos, aquellos que nos escuchan de otros países también. ProBandas es una organización que trabaja en beneficio de las bandas, una organización que establece lazos no solamente dentro del Perú, sino a nivel de toda Latinoamérica. Es una organización latinoamericana que tiene muchos aliados en diferentes países de Latinoamérica y que ayuda a fomentar, a impulsar todo desarrollo que exista por y para el beneficio de las bandas. Entonces, una llamada, un llamado, exhortamos por favor a nuestros colegas, no solamente en el Perú, sino en general, a seguir estas recomendaciones que bien menciona Juan Guillermo, de tener una asociación sólida, una asociación que realmente trabaje en equipo por las bandas. Y bueno, ya para terminar, Juan Guillermo, ¿qué mensaje le puedes dar a los músicos? Por esta situación, a los músicos peruanos, aquel músico que se encuentra un tanto desanimado, un tanto golpeado, porque en nuestra realidad, muchos de los directores de bandas, los procesos de bandas para quienes nos escuchan, en Perú no funcionan por el municipio, no funcionan, digamos, en las universidades, sino el eje central de nuestro trabajo de bandas está en el sistema educativo escolar. Y las bandas forman parte de, en la mayoría de casos, de los talleres que tienen los colegios. Y muchos de los profesores de banda solamente son contratados durante, digamos, el ejercicio del colegio y para un objetivo en particular, llámese conciertos, desfiles, festivales, concursos, etcétera. Entonces, al haberse cerrado todo este tipo de actividad, por no decir casi todos, esos profesores han quedado en el aire. ¿Qué les podrías tú decir? hombre, eso es una situación muy difícil porque igualmente nosotros lo estamos viviendo. Nadie estuvo preparado para una pandemia. Nunca nadie
se preparó para esto. Teníamos la información que podría pasar, pero parece que pasaba en Marte, pero no iba a pasar por acá. No estábamos preparados para esto. No estuvimos preparados para enseñar virtualmente. Tampoco estuvimos preparados para aprender virtualmente. Tampoco estábamos preparados para quedarnos sin trabajo. Tampoco estábamos preparados para una cantidad de cosas que la vida nos está obligando a vernos preparados. Es una situación muy grave. Hay que tener varios aspectos. Como muy claro, lo primero es un gremio, solidaridad entre nosotros, y parte del principio de esos temas es el no poder no mirar las cosas exclusivamente lo que nos está pasando. Se vienen cosas a futuro que van a ser muy importantes para nosotros. A las 12 de la noche, a las 12 de la noche, viene las 12:01 y a las 12:01 empieza a aclarar. Aún estando tan oscuro, empieza a aclarar. Y a las 12 y 10 y a la 1 de la madrugada, también está oscuro, profundamente oscuro. Pero el camino sigue aclarando, sigue aclarando, sigue aclarando. Esto viene con el tiempo. Es una situación muy difícil, donde lo único que nos va a permitir a nosotros es salir adelante de esto, es la solidaridad entre la gente. Poder comprender, poder generar recursos y venir a tener otra visión de las cosas. Hay tres palabras que se están utilizando ahora que yo odio profundamente. Uno es reinventarse. No, no nos estamos reinventando. No, no es reinventarse. Inventarse fue muy complejo. Reinventarse va a ser casi que imposible para nosotros en nuestro gremio porque somos los últimos que vamos a salir a la calle. Pero lo que tenemos es adaptarnos a las nuevas condiciones, aprovechar el momento para entender qué pasa. Empecemos a trabajar no necesariamente virtualmente, sino empecemos a trabajar en cosas que podemos nosotros generar valores agregados al trabajo que estamos haciendo. No es hacer un video con 10 niños tocando. Más allá de eso, hay que empezar a entender hacia dónde nos dirigimos. Se habla también de otra frase que es el distanciamiento social. Lo odio. Odio esa frase. No es distanciamiento social, no, no lo es. Es distanciamiento físico, pero no social. Entonces, entendamos que no Buenísimo. es un distanciamiento social, por el contrario, tenemos que estar más cerca en este momento. Socialmente, esto. Ahora, esto nos ha permitido que el trabajo que está haciendo ProBandas en Perú esté apoyando a una empresa de un colombiano en Panamá, que se llama Latin American Music Workshop, que va a ser un Playland. Entonces, esto es precisamente generar ese tipo de valores agregados. Y esto no es un distanciamiento social, esto es un acercamiento social a un proyecto. Y la nueva normalidad, no, esto no es una nueva normalidad. No viene una nueva normalidad, esta normalidad está desde hace muchos años y Perú ha enseñado cómo se enseñaba también a la educación a través de no internet, pero sí de televisión y de radio. Entonces tenemos que ubicarnos un poco dónde estamos. Estos nuevos sistemas de entrenamiento, de educación. Algo importante, estamos en casa. Y al estar en casa, estamos aprendiendo cosas que no teníamos y cosas que no hacemos. Ahora, yo entiendo, y en esa parte sí me parece profundamente duro, a todos, es donde digo solidaridad, no pesar, solidaridad, porque hay mucha gente que está sin trabajo. Pero busquemos la forma de generar valores agregados. Yo vivo en una urbanización en Panamá y fue muy particular la experiencia, está siendo particular la experiencia porque al vivir en esta urbanización en Panamá, de pronto la gente se quedó sin trabajo. Entonces hay un señor que está sin trabajo y está vendiendo verduras. Hay otro señor que le encanta la cocina y está vendiendo panes. Hay otro que le encanta y que es músico y está tocando en la Recoleta, en un sitio aquí para la demás gente. Es decir, se está empezando a generar una economía muy interesante, porque las grandes superficies no van a desaparecer. Entonces aquí es donde nosotros venimos a unirnos y a unirnos como gremios. Si antes hacíamos algo, hoy hacemos otro tipo de cosas. Eso es lo que la gente dice ahora, reinventarnos. Entonces, solidaridad. Mi cariño, mi afecto para toda la gente y mi comprensión de lo que está pasando. Todo lo estamos pasando. Es muy duro, es profundamente duro, pero
Alegría para todo el día. Esto no va a ser para toda la vida. Soportemos. Alegría para todo el día y para toda la vida. Gracias, Juan Guillermo. Gracias por ese optimismo y gran carisma. Gracias, gracias de verdad, de parte de todo el equipo de ProBandas, de todos los amigos y grandes maestros que se han hecho presente con su saludo, el maestro Franco Carranza, entre otros grandes maestros de Latinoamérica que han expresado su saludo mediante nuestro live. Y por último, volver a repetir, invitarlos a todos a entrar primero a conocer de qué se trata este PlayLam que organiza Latin America Music Workshop. Ingresen, vean, averigüen de qué se trata, compartan por favor la publicación, compartan la página para que muchos de nuestros amigos, como bien menciona, hay que estar solidarios con todos para que esta información llegue a todos y podamos ser más los que participemos y nos beneficiemos de este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Juan Guillermo. A título personal, encantado con verte y tener esta entrevista después de tanto tiempo y esperamos pronto tenerte en el Perú, definitivamente. Un abrazo, virus free para todos. Listo. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, que pasen un buen fin de semana. Gracias a ProBandas. Nos vemos.